número? ¿Qué número somos cada cámara? Ok. ¡Guapo! ¡Guapo ese novio!
tampoco tengo ganas. ¿No? ¡Ostras! Va a pasar, va a pasar. Tú ve para allá, te quedas ahí y haces un cambio. Vale, voy. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Y tú? Muy bien, fenomenal. No, cuando viste la arena me hago ya. Como te dije, este Guardiola en la final de la Champions dijo, salid y disfrutad. Me he emocionado al ver a Lorena, a la Wedding Planner. Sí que nada, pues se ve. Una pasada, la subida y la subida.
vaya novio. Va a llorar. Me encanta. Mira, estoy invitada. Pues sí. ¿No? Ahora no, yo creo que me voy a emocionar. Hombre, luego cuando entre. Oye, el novio, tiene, el novio puede ver a los invitados antes de... Sí. Esto no, esto que ha venido más suerte. Siempre. No. Vaya chaval, trabajar. ¿Podéis dejar esto? ¡Hola! ¿Sintiese algún este? No, 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 apretáis siempre los abrazos, de verdad tenéis una puerta a la puerta. Estamos en directo. Cariño. Muy bien, en el directo. Bien, contenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Mi niña! Espera, mira qué problema tengo. Justo ahora por aquí. Silvina. Vamos entrando. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Qué tonos más verdes? ¿Has visto? Sí, es que este tono de verde es guapísimo. Está carísimo. Está súper, súper verde. Sí. ¿Qué tal? Oye, ¿hay una foto que me da? Yo me la he hecho ya. O sea, este es el spot, amiga. Pues quítate. No. Vamos a subir todos la misma, ¿no? Ya, sí, estoy como chocada. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, es demasiado verde. ¿Cuál es tu morfeo? Qué guapa. ¿Te han hecho Lucas, voy a coger sitio. Yo también. También la legendaria. Lo que me pasa es que me gasto mucho la energía. Hombre, tú crees que si te invitan... ¿Qué pasa?
que me decía cuando ella Sepulcre. Jaime Sepulcre. No, no me grabes, coño. tira una historia.
cuando me... No, hay cosas que tengo que decir el verbo o algo de eso, ¿no? No, hombre, lo de... Yo, Ignacio, te recibo a ti. Sí, está escrito. Y luego también lo otro. Me voy a andar. Vale. Mi marido no está. Gracias, estamos en el lugar. No, no, al momento de salir. Lorena, no, yo también, para allá. Ah, vale, vale. Salida hacia adentro. Vale, ya se va a brutal la puerta. ¡Qué madrina más guapa! ¡Madre mía! ¡Qué bien, eh! Salgo y así. Que os llama. A ver. Bueno. Banco, es a la, ¿vale?, izquierda, en el de Jacobo, ¿no? Entonces, a la izquierda. Yo le daré la pieza a Jacobo, vale. Los dos salís, ¿vale? Yo la cojo cuando la tengo. Exacto, o sea, entre los dos tenéis que intentar que esté en el medio, o sea, centrada, ¿vale? Hay como una cosita arriba que es, bueno, yo ahora te lo daré en el, como lo tienes que poner, ¿vale? Así que es claro, tal cual se lo das, ¿no? Lo sí, que no sobre por un lado más que por el otro. Exacto. Vale. Y entonces daré el suelo. Pero yo me espero a que él se la coloque en la cabeza. No, entre los dos. A la vez. Tiene que ser a la vez. Claro, por detrás. Y ahí se tiene que quedar en los dos hombros. Lo cogéis por detrás. Sí, sacas el... No hay prisión, así que no tenemos que claro, no tenga... Y nos quedamos en un ladito. Exacto, os retiráis aquí los lados un poquito, vale. Os esperáis que termine y luego ya volvemos. Vale la pena, que tardéis un poquito más. ¿Y quién se lo lleva? Se lo lleva otra vez él, sí, ¿vale? Y así vale, lo guardo genial. Y ya vale, nos quedamos con también. Vale. Perfecto. Vale. Pues sí.
que está. ¿Mi hermano se ha subido? Ya no, ya. Pero ya. Te tiene ventaja. Ya, pero estaba llorando ya. Pues hacemos una con el novio, venga, ponelo. ¿No voy? A ver, chicos. Gracias, juntitos de. ¡Ay, qué vaciados! Es que, tía, estoy emocionada. Vale, ya está muy bien. Thank you.
Me quedo, no lo sigo. Thank you.
este monasterio y esta iglesia. Para quien no lo sepa, nos contemplan pues 7 siglos de historia prácticamente desde que estas piedras fueron colocadas aquí y estamos, por lo tanto, en un lugar emblemático no solo para la historia de nuestro país y también de la comunidad valenciana, sino sobre todo en un lugar de fe, el lugar que Teresa e Ignacio han escogido para celebrar esta tarde su matrimonio. Vamos a asistir, por lo tanto, a una ceremonia litúrgica, a una eucaristía con el rito del matrimonio incorporado, y entonces, como hacemos siempre que comenzamos una misa, vamos a ponernos en primer lugar en la presencia de Dios, haciendo sobre nosotros la señal de los cristianos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor esté con todos vosotros. Y a Él nos dirigimos ahora para pedirle perdón en primer lugar y para que todos podamos acompañar así con sentimiento y con emoción a Teresa e Ignacio cuando se unen esta tarde ante el altar del Señor en santo matrimonio. Y le pedimos a Dios, por lo tanto, no solo que limpie nuestros pecados, sino también que nos libere de toda preocupación y de toda distracción. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que al crear el género humano estableciste la unión entre el varón y la mujer, ciñe hoy con el vínculo de un amor indisoluble a Teresa e Ignacio, que se van a unir en alianza conyugal, para que sean así testimonios de tu amor. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Como hacemos siempre en cada Eucaristía, vamos a comenzar escuchando la Palabra de Dios con una lectura del Nuevo Testamento que va a hacer Paloma y que todos escuchamos sentados. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Que vuestra caridad no sea una farsa. Aborreced lo malo y apegaos a lo bueno. Como buenos hermanos, sed cariñosos unos con otros, estimando a los demás más que a uno mismo. En la actividad, no seáis descuidados. En el espíritu, manteneos ardientes. Servid constantemente al Señor. Que la esperanza os tenga alegres. Estad firmes en la tribulación y perseverantes en la oración. Contribuid en las necesidades de los santos. Practicad la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Con los que ríen, estad alegres. Con los que lloran, llorad. Tened igualdad de trato unos con otros. No tengáis grandes pretensiones, sino poneos al nivel de la gente humilde. No devolváis a nadie mal por mal. En cuanto sea posible y a vosotros toca, estad en paz con todo el mundo. Palabra de Dios. Y ahora, acompañados de la voz de la tía de San, vamos a seguir el Salmo responsorial. El Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos.
es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Los ojos de todos te están aguardando. Tú les das la comida a su tiempo. El Señor es bueno con todos. El Señor es justo con todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. El Señor es bueno con todos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Sentarnos, por favor. Querida Teresa, querido Ignacio, en 31 años de sacerdocio he tenido la inmensa suerte de celebrar casi siempre matrimonios de personas conocidas y queridas para mí. Y evidentemente, pues este es un caso que se repite hoy. Pero yo recuerdo con cierto cariño y con cierta gracia uno de los primeros matrimonios que celebré
y que toca de lleno un aspecto sobre el que vosotros me habéis insistido desde el primer día. Ese matrimonio lo celebré en la Catedral de Palma de Mallorca y para ir hasta allá pues no quedaba más remedio que sacarse un billete de avión, porque yo vivía entonces muy lejos de Palma. Y cuando fui a la agencia de viajes, la chica que estaba buscando pues horarios me iba dando opciones y yo siempre le decía que no. Y cuando ya íbamos por la tercera, me dice, ¿pero qué problema tienes con el horario? Digo, pues mira, es que todas las opciones que me estás dando me hacen llegar al aeropuerto a una hora que me va a impedir llegar a tiempo a la ceremonia. Bueno, pues vamos a buscar más, busca otras horas. Y al final me mira y me dice, pero vaya ganas tienes de llegar justo a la hora de la ceremonia. Con lo que se enrollan los curas en las bodas, es mejor llegar más o menos a la mitad y no te pierdes nada. Bueno, le expliqué después que yo era el cura, evidentemente, y salí de aquella agencia de viajes con el director abriéndome la puerta diciendo, perdone, padre, perdone, vuelva cuando quiera, y con un descuento en el billete de avión. Y digo que esto toca directamente a vuestra boda porque lleváis días diciéndome, Jaime, que sea corta, que sea corta. Bien, ciertamente no me voy a alargar, pero no solo por ese motivo, sino porque las lecturas que habéis escogido, que la habéis escogido vosotros, tanto la primera como la del Evangelio, nos dan un programa entero de vida, que es el programa de Jesús, y que realmente pues no necesita demasiado comentario. Entonces, voy a ir directamente al grano, y en realidad voy a ir no a un grano, sino a tres. Me gustaría que en estos minutos en que me dirijo especialmente a vosotros, pero no solo, dejaros como tres semillas que espero que os puedan servir durante vuestra vida matrimonial. La primera es la semilla del amor. De entrada, es un poco contradictorio que cuando hay bodas seamos los sacerdotes los que tenemos que hablar a los novios sobre el amor, nosotros que no hemos conocido la vida matrimonial, sino es por el ejemplo que hemos visto en casa de nuestros padres. Vosotros lleváis 11 años construyendo un relato de amor que os ha traído y hasta aquí. Desde luego podríais haber escogido otro modo de casaros, pero eso lo voy a dejar para la tercera semilla, que es la de la fe. En ese relato de amor, evidentemente, habréis conocido momentos muy luminosos y otros no tanto. Pero siempre habéis tenido a vuestro lado a las personas que os han enseñado a amar, que son vuestros padres. De ellos habéis aprendido que cuando en un relato de amor hay zonas de sombra, el método para solucionar eso y traer luz de nuevo siempre es el mismo, el perdón. El perdón es una llave que permite abrir muchos rincones del corazón y que nos deja entrar y ver exactamente dónde hay que colocar nuestros sentimientos. Tenéis la inmensa suerte de que durante esos 11 años habéis tenido muchas personas a vuestro alrededor que os han acompañado para construir este relato. La mayoría de esas personas están hoy aquí y cuando salgáis por esa puerta vamos a cometer todos el mismo error, probablemente, cuando gritemos «¡Viva los novios!», porque en realidad seréis ya esposos. Por lo tanto, lo que estamos celebrando esta tarde, de alguna manera, debería o podría introducir algún cambio de cualidad en vuestro relato de amor. Y a lo mejor me vais a decir que no, porque os conocéis bien, porque vivís juntos, porque habéis pasado ya por muchas cosas, pero evidentemente sí hay una novedad que me imagino que no se os escapa. Y es que todos los que estamos aquí, vuestros familiares, vuestros amigos, esperamos mucho de vosotros.
Entonces, la primera semilla que tenéis que hacer crecer, que es esta del amor, para los que os vamos a ver desde fuera, significa que por todos los medios os vamos a pedir que nunca nos hagáis dudar de que realmente os queréis. Eso es bonito y es complicado. Segunda semilla, la compasión. El otro cambio grande que esperemos que no tarde en llegar, que se va a producir en vuestro matrimonio, va a ser cuando comencéis a ser familia con un montón de niños y niñas en casa. Y vuestros hijos van a tener que crecer en un modelo de sociedad que, con la rapidez a la que se mueven muchas cosas, probablemente ahora mismo no podemos ni siquiera imaginar. Pero esa sociedad, sea la que sea, seguirá teniendo sus valores, seguirá teniendo sus dificultades. Enseñad a vuestros hijos a ser compasivos, a poder ponerse en el lugar del otro, reír con él, sufrir con él, entender por qué le pasa lo que le pasa. La compasión, que es una virtud común a todas las religiones, la habéis aprendido también en casa. Y además, afortunadamente, vosotros, desde que erais adolescentes, si no antes, habéis formado parte de muchas iniciativas, sobre todo iniciativas que estaban ligadas a vuestra educación en los colegios, iniciativas solidarias. Entendéis perfectamente qué significa ser compasivo. Si combináis el amor con la compasión, vais a contribuir muchísimo a mejorar este mundo. El mundo lo podemos mejorar de muchas maneras, pero no siempre se nos permite usarlas todas. La compasión está a mano de cualquiera. Vosotros dos, como esposo y esposa, estáis llamados por vuestra historia personal, por vuestro proyecto de vida, a ser un ejemplo de compasión. Esta era la segunda semilla. La tercera y última es la semilla de la fe. No os hacía falta casaros por la Iglesia. Es más, todavía recuerdo la cara de sorpresa que me pusisteis los dos cuando empezamos a preparar la ceremonia y os dije: ¿el rito del matrimonio lo queréis con misa o sin misa? No, con, ni siquiera sabíamos que se puede tener sin misa. Os estáis casando ante el altar del Señor, os estáis casando por la Iglesia. Eso añade un plus de exigencia a otros modelos de matrimonio. Y entonces, si sacáis la suma del amor que ya estáis viviendo, de la compasión que habéis visto siempre y que vosotros habéis practicado y que vais a seguir practicando, y le sumáis a eso la fe como el motor de todas vuestras acciones, comprenderéis entonces que todos los que estamos aquí esperemos mucho, mucho de vosotros. No es por presionaros, pero es que simplemente en la Iglesia las cosas son así. Cuando alguien opta por la vida matrimonial, o por la vida sacerdotal, o por la vida religiosa, inmediatamente quien nos conoce nos cuelga unas etiquetas que de alguna manera marcan nuestro valor. Y vosotros habéis tenido muchísimo valor acercándoos al Señor para celebrar vuestro matrimonio, que podría haber quedado sencillamente en un matrimonio civil. Y concluyo, y lo hago como lo hago siempre, en todas las bodas, sean quienes sean los que voy a casar. Esto solo lo he omitido una vez, en la que es probablemente la boda más romántica que yo he conocido hasta ahora, donde ella tenía 65 años y él 68. Y se conocían desde niños y ella, que siempre se quedó soltera, esperó a que él enviudara para poder decirle lo mucho que lo quería y que lo había querido siempre.
Entonces ahí, con esas edades, lo que voy a decir ahora no cabía demasiado. Como hemos dicho antes, se prevé que tengáis muchos hijos e hijas. Bien, ellos también van a aprender de vosotros cómo se ama. Y lo que van a ver en casa es el amor de la vida matrimonial, igual que lo habéis visto vosotros en vuestros hogares. Pero los dos sois personas de fe. Así que, por favor, si en algún momento, seguramente cuando ya sean mayorcitos, un hijo o una hija de los muchos que vais a tener, viene y os dice: papá, mamá, gracias por el ejemplo de amor que me habéis dado, pero yo he escogido otra forma de amar. Entonces, ya sé que estadísticamente tal vez las posibilidades de que esto suceda sean muy pequeñas, pero podría ser que un hijo o una hija vuestros os diga: he optado por la vida sacerdotal o por la vida religiosa. Y eso, papá y mamá, lo he aprendido de vosotros, que estáis casados. Si eso pasara, no os asustéis. Miradlo más bien como una bendición de Dios, porque significará que les habéis enseñado a amar tan bien que ellos han escogido esa otra forma minoritaria de amar, que es la que seguimos los sacerdotes, los frailes y las monjas. Gracias, Teresa, gracias, Ignacio, por presentaros hoy ante el Señor y regalarle lo mejor que tenéis, que sois vosotros dos. En breve aumentará la familia y tendréis que transmitir a vuestros hijos e hijas un montón de valores. Que lo hagáis como lo estáis haciendo hoy, es decir, echando mano de la fe, con valentía, mirando al futuro con esperanza y sobre todo apoyándoos mucho, no solo mutuamente, sino en estas otras personas que tenéis a vuestro alrededor, especialmente a vuestros padres, hermanos y a los yayos también. Y nosotros, los que somos la tropa de vuestros amigos, pues intentaremos estar ahí en la medida en que podamos. Y ahora, mientras todo el mundo se queda sentado, vosotros dos, si no os tiemblan demasiado las piernas, deberíais poneros de pie, porque ahora sí empieza el rito del matrimonio. Este es vuestro micro, así que intentad proyectar la voz ahí. Querida Teresa y querido Ignacio, lo primero que la Iglesia pide cuando se celebra el matrimonio es que dejéis claro públicamente, ante todos vuestros familiares y amigos, que realmente sois conscientes de aquello que vais a hacer y que además venís a hacerlo libremente. Por lo tanto, en nombre de la Iglesia os pregunto, Teresa e Ignacio, ¿venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados libre y voluntariamente? Sí, venimos libremente. ¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida? Sí, estamos decididos. ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios con responsabilidad y con amor los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí, estamos dispuestos. Bien, pues ahora que ante todas estas personas tan queridas para vosotros nos ha quedado claro vuestra libertad, vuestra decisión, vamos a empezar con el consentimiento, donde os tenéis que decir el uno al otro aquello a lo que os comprometéis, que no es otra cosa sino la entrega total. Empiezas tú, Ignacio. Yo, Ignacio, te recibo a ti. Yo, Ignacio, te recibo a ti, Teresa, como esposa, y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida.
Yo, Teresa, te recibo a ti, Ignacio, como esposo y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento vuestro que habéis manifestado ante la Iglesia y os otorgue su copiosa bendición. Conviene que antes de seguir deje claro a todos, especialmente si alguno no lo sabe, que todo lo que sigue, los anillos, las arras, son partes del rito que podrían incluso omitirse, porque realmente Teresa e Ignacio se acaban de casar. Están casados ya, lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre, y os acompañamos en esto con un fuerte aplauso. Señor, bendiga estos anillos que os vais a entregar el uno al otro en señal de amor y de fidelidad. A mí se me da muy mal deshacer nudos. O sea, que... Bendice, Señor, estas arras que Teresa e Ignacio se entregan y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes. Ahora yo os pongo delante el libro. Recibe esta... Ignacio, bendice estas arras que se entregan y derrama sobre... No. Perdón. Recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Teresa, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Como siempre en cada celebración de la Eucaristía, llega entonces el momento de presentar
nuestras peticiones e intenciones, que hoy de modo particular serán por Teresa y por Ignacio, pero también por las necesidades de la humanidad entera. Así que Paula, Marta, Silvia, Belén, Jacobo, Alex y Quique. Pidamos, en primer lugar, por Teresa e Ignacio, que acaban de unirse en matrimonio, para que en medio de nosotros, sus parientes y amigos, sean siempre ejemplo de amor y fidelidad mutuos y puedan contribuir así a hacer un mundo más justo en extendiendo el mensaje de Jesús. Roguemos al Señor. Por Teresa, para que como esposa irradie siempre dulzura. Ya. Sea sabia en sus decisiones y fuerte en las situaciones adversas. Roguemos al Señor. Por Ignacio, para que sepa amar a Teresa como Jesús nos amó, dando su vida por nosotros, para que esté siempre atento a honrarla y sea su alegría y su ayuda. Roguemos al Señor. Por la paz en el mundo, para que cesen las ambiciones, desaparezcan las injusticias y enemistades y el amor y la concordia broten por todas partes. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, parientes y amigos de Teresa e Ignacio, para que sepamos ayudarlos y sigamos apoyándolos en sus proyectos como lo hacemos hoy acompañándolos en el día de su boda. Roguemos al Señor. Por quienes siempre protegen nuestras vidas en España, pero particularmente en este tiempo, personal del mundo de la salud y personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad, para que perseveren con entusiasmo y entrega en su servicio a toda la sociedad. Roguemos al Señor. Por el eterno descanso de nuestros familiares y amigos difuntos, especialmente por Nacho Pastrana, Candela Noverques, por el primo Tommy, por el abuelo Carlos y por ti, papá y abuelo Enrique, para que gocéis en el cielo de la compañía de los santos y nosotros que nos beneficiemos de vuestra intercesión. Roguemos al Señor. Dios de bondad y de misericordia, acoge estas peticiones que junto con el pan y con el vino depositamos esta tarde sobre tu altar y dales cumplimiento según tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. Este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el don ofrecido en favor de la sagrada ley del matrimonio. Y ya que eres el creador de esta obra, sé también su protector. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno.
que estableciste la alianza nupcial con el yugo suave de la concordia y el vínculo indisoluble de la paz, para que aumenten los hijos por la honesta fecundidad de los matrimonios santos. Por tu providencia y tu gracia, Señor, que nos concedes de modo inefable, el nacer embellece el mundo y el renacer acrecienta tu Iglesia por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fuerza de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar esta tarde el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Humildemente te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de Ignacio y de Teresa, a quienes has concedido llegar al día de su matrimonio, que permanezcan por tu gracia en el amor mutuo y la paz. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, tu esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. En la celebración habitual de la Eucaristía, este es el momento en que recitamos todos juntos la oración de Jesús, el Padre Nuestro. En las misas de matrimonio, este es el momento, antes de rezar el Padre Nuestro, de hacer la bendición especial sobre los nuevos esposos. Padre Santo, autor del universo, que creaste al hombre y a la mujer a tu imagen y has bendecido la unión matrimonial,
Te rogamos humildemente por Teresa e Ignacio, que hoy se unen en alianza de bodas. Descienda, Señor, sobre Teresa y sobre su esposo Ignacio, tu abundante bendición, y que la gracia de tu Espíritu Santo inflame desde el cielo sus corazones, para que en su mutua entrega se vean rodeados de hijos, riqueza de la Iglesia. Que en la alegría te alaben, Señor, y en la tristeza te busquen. En el trabajo encuentren el gozo de tu ayuda, y en la necesidad sientan cercano tu consuelo. Que participen en la oración de tu Iglesia y den testimonio de ti entre los hombres, y después de una feliz ancianidad, lleguen al reino de los cielos con estos amigos y familiares que hoy los acompañamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Y ahora sí, repitiendo las palabras de Jesús, nos dirigimos todos al Dios del amor y de la vida, diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todo mal y concédenos paz en nuestros días para que con la ayuda de tu misericordia siempre vivamos libres de pecado y protegidos de toda violencia, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos hoy y siempre paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un gesto de paz. Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús resucitado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados hoy a compartir su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Espera un momento.
espacio del cuerpo de Cristo. Thank you.
Oremos. Señor, por medio de esta Eucaristía, guarda con tu providencia y haz vivir en un mismo amor a Teresa e Ignacio, que has unido hoy en santo matrimonio y alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aunque Teresa e Ignacio han recibido ya su bendición específica justo antes del Padre Nuestro, la bendición final para todos que está prevista para las misas de matrimonio es lo que se llama una bendición solemne. Es decir, tiene tres partes y a cada una de ellas hay que responder amén. Dios Padre Eterno, os conserve en el amor mutuo para que la paz de Cristo habite en vosotros y permanezca siempre en vuestros hogares. Amén. Que seáis bendecidos en vuestros hijos, encontréis consuelo en los amigos y tengáis verdadera paz con todos. Amén. Que seáis testigos del amor de Dios en el mundo. Que los pobres y afligidos os encuentren compasivos y os reciban alegres un día en el reino eterno de Dios. Amén. Y a todos vosotros que estáis aquí presentes, os bendiga Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, vamos a poder ir en paz, pero Teresa e Ignacio tienen todavía un último trámite que completar, porque todo esto que hemos hecho está muy bien y está bien hecho, pero hay que dejarlo por escrito, firmando el expediente matrimonial. Podemos ir en paz y de nuevo enhorabuena a vosotros dos y sobre todo a vuestros padres que os han enseñado a amar. Tira en cuanto he hecho la foto. Thank you.
también. ¿Qué pasa? Impresionante. Pues hasta las 9 puedes quedarte. Sí.
Gracias.
Teresa. Teresa por aquí, gracias. Teresa. Adiós, mi amor, ahora te veo, cariño. Adiós, Sasha. Adiós, Sasha. Adiós, Sasha. A ver, pareja. Ignacio. Adiós, amor. Chicos, anillos. A ver, aquí, aquí, aquí. A ver, esta parte, porfa. Gracias. Cuando me digáis, me voy. ¡Viva los novios! ¡Hasta luego! ¡Viva los novios! Bueno. ¡Viva!